Hola, hola, mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando por estas fechas a nuestra vampirina. Vamos a estar tejiendo en este tutorial lo que nos resta ya para terminar nuestra vampirina, su vestido, su cabello y otras cositas para poderla terminar. Si no has realizado este cuerpo, que ya te estoy mostrando a continuación, donde tejimos ya sus botas, sus medias, su blusita, sus brazos, todo, todo, su cabecita, te recomiendo y te sugiero que vayas y lo realices primero antes de tejer el cabello y el vestido que vamos a hacer en este video, para que puedas ir midiéndolo a su cuerpo. Entonces, por aquí arriba te va a salir el video como sugerencia o en la descripción también encuentras el enlace para que vayas y lo realices junto conmigo en la parte 1. Vamos a continuar ahora en la parte 2 realizando, comenzando por las orejitas que nos han hecho falta y pasaremos al cabello. Para sus orejitas vamos a tomar el hilo con el que estás trabajando o trabajaste todo su cuerpo y dentro de un anillo mágico vamos a realizar primero 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer 3 medias varetas o punto bajo alto. 3. Y finalizamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cerramos nuestro anillo mágico y cerramos la ronda también. Si logras ver, voy a hacer una cadena y dejo la hebrita larga para coser a la cabeza. Si logras ver, la orejita nos ha quedado como ovalada, en forma de óvalo. Vamos a hacer la otra exactamente igual a esta. Y cuando las vayamos a coser a su rostro, a su cabeza, vamos a coserlas por el lateral. No de esta forma, sino por el lateral, de esta forma, por un costado de los puntos, sobre todo por los 3 puntos bajos. Y le damos una formita triangular a los 3 puntos que hicimos de medias varetas. Ya teniendo las orejitas, vamos a dejar a un lado y vamos a comenzar con el cabello. La primera parte que vamos a realizar del cabello va a ser la que va en la cabeza, ¿listo? La que va encajada en nuestra cabeza. Y la segunda parte que vamos a realizar más adelante al terminar esta es las partes de las coletas o las moñitas que ella tiene en los costados de su cabeza. Todo lo vamos a realizar con hilo negro. Vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a realizar aumentos en rondas de manera ordenada. La primera ronda, dentro del anillo mágico, haremos 6 puntos. Esta será nuestra ronda 1. En la ronda 2, realizaremos aumento en todos los 6 puntos. Para tener un total de 12 puntos al terminar. En la ronda número 3, vamos a realizar un patrón de aumentos que va a ser primero un aumento y luego un punto solo. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Un aumento y luego un punto solo. Así hasta terminar la ronda. Cuando la termines te quedarán 18 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas en las que vas a tener que repetir también un patrón para aumentar. En la ronda número 4 vamos a trabajar el patrón de aumento
y 2 puntos. Lo repetimos toda la ronda y te quedan 24 puntos en total. En la ronda 5 vas a realizar aumento y 3 puntos como patrón de esa ronda. Lo repites hasta terminar y te quedan 30 puntos. En la ronda 6 vas a tejer aumento y 4 puntos. Repitiendo ese patrón toda la ronda, al finalizar te quedan 36 puntos. En la ronda 7 trabajarás aumento y 5 puntos. Ese patrón también lo repites toda la ronda y al finalizar te quedan 42 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 7. Así se va a ver cuando llegues a la ronda número 7. Continuamos con los aumentos en la ronda 8. En la ronda 8 vamos a tejer 6 puntos y un aumento. O aumento y 6 puntos, que es lo mismo. Cuando la termines, te quedarán 48 puntos. La ronda número 9 vas a tejer aumento y 7 puntos. Lo repites y te quedarán 54 puntos. Vamos a ir aplanando nuestra pieza. Mire, ahí ya la tengo bien aplanadita hasta la ronda número 9 de aumento y 7 puntos o 7 puntos y aumento. Vamos a comenzar desde la ronda número 10 a trabajar rondas de estos mismos 54 puntos que ya tenemos. No vamos a hacer ya más aumentos, sino que vamos a empezar a trabajar desde esta ronda 10 los mismos puntos que ya tenemos. Y ya les indico hasta qué número de ronda lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar desde la ronda 10 hasta la ronda número 20. Vas a trabajar en total 11 rondas de los mismos 54 puntos. Cuando ya tengas las 11 rondas, vamos a pasar a la ronda 21. En la ronda 21 y última ronda, vamos a trabajar la parte de adelante en la frente y de encima de nuestras orejitas. Vamos a empezar tejiendo 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego de los 14 puntos bajos, trabajaremos 2 puntos altos. 1 y 2. Luego trabajaremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta parte que nos quedó un poco más salida, donde hicimos 2 puntos altos, la vamos a coser encima de las orejitas para que nos quede sobre la oreja. Ahora, después de los 8 puntos bajos, haremos una media vareta, luego un punto alto, luego voy a trabajar 2 puntos altos dobles. 1 y el segundo, 2. Luego realizo un punto alto, seguido de una media vareta. Y ahora voy a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a hacer lo de la otra orejita. 2 puntos altos. 1 y 2. Y termino la ronda con 14 puntos bajos. En total, en esta última ronda nos quedan los mismos 54 puntos. Cuando termines, debes dejar una hebra larguita para poder coser esta parte a la cabeza.
Como lo vas a coser, va a ser de la siguiente forma. Lo voy a ubicar con alfileres y te muestro. Ya la he colocado sobre la cabeza y la parte más amplia que dejamos donde hicimos dos puntos altos dobles. Vamos a ubicar un alfiler, lo vamos a estirar muy bien para que quede esa parte estiradita hacia el medio de los ojos. Y lo mismo vamos a hacer con los laterales donde hicimos puntos altos para las orejas. Allí en ese lateral vamos a colocar la orejita debajo de esa montañita que hicimos ahí. ¿Listo? Y lo mismo hacemos aquí, lo mismo hacemos en la parte de la otra orejita y cosemos punto sobre punto todo el borde de nuestro cabello. Vamos a empezar a realizar la parte 2 del cabello, que son las coletas. Vamos a tejer las coletitas, que van a tener esta forma. Yo ya hice una, vamos a realizar la número 2, pero tú vas a tener que realizarla dos veces. Vas a volverla a repetir. Esta pieza no lleva relleno, ¿listo? No lo vamos a rellenar. Vamos a dejarla a un lado y les voy a enseñar cómo la vamos a tejer. Vamos a realizar tres piezas, 1, 2 y 3, y luego las juntamos y tejemos hacia arriba. Vamos a realizar la primera pieza. Vamos a tejer dentro de un anillo mágico 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico y vamos a tejer una ronda de 4 puntos, de estos mismos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Giramos la pieza para que nos quede por el derecho y cierro la ronda. Esta es la pieza número 1. Esta es la pieza número 1. Voy a cerrarla bien en el primer punto. Listo. Voy a cortar la hebra. La voy a dejar a un lado y voy a realizar la pieza número 2. Voy a hacer exactamente lo mismo. 4 puntos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3 y 4. En esta pieza número 2 ya no voy a tejer una ronda de estos 4 puntos, sino dos rondas. Voy a tejer la ronda 2 y la ronda 3. De esos mismos 4 puntos. Recuerda ir girando el trabajo para poder tejer por el derecho. Cuando termine la pieza 2, vamos a tejer la pieza 3 exactamente igual, pero haciendo una ronda más. O sea que la pieza 3 va a tener 4 rondas de 4 puntos cada una. Cuando termines la pieza 3, que es la más larguita, no vamos a cortar la hebra, sino que vamos a unir con la anterior, con la pieza 2, que es la que le sigue en el tamaño, con un punto deslizado en cualquiera de los puntos. Y comenzaremos aquí a trabajar las rondas. Vamos a tejer en la pieza 2 solamente 2 puntos, 1 y 2. Esta sería, como por decirlo así, la ronda 5, porque terminamos con 4 rondas en la pieza número 3. En esta pieza terminamos con 4 rondas. Esta que vamos a hacer vendría a ser como la ronda 5. Unimos a la segunda pieza y tejemos en la segunda pieza 2 puntos. Luego unimos a la primera pieza, a la primera que tejimos, en cualquiera de los puntos, y vamos a tejer en ella los 4 puntos que tiene esa primera pieza. 1, 2, 3,
giramos y 4. Pasamos a la pieza número 2, que es la del medio, y vamos a tejer los dos puntos que nos faltan por la parte de atrás. 1 y 2. Pasamos a la pieza número 3, que fue la última que hicimos. Allí no hemos tejido ningún punto, así que vamos a tejer los 4 puntos de esa pieza. Cuando termines de tejer los 4 puntos, cerraríamos la ronda número 5. Te deben de quedar 12 puntos en total. Y vamos a tejer la ronda 6 y la ronda 7 con esos mismos 12 puntos. Pasamos a la ronda número 8. Vamos a tejer en la ronda 8 un patrón de 2 puntos y una disminución. Y repetimos, 2 puntos, una disminución hasta terminar y te van a quedar 9 puntos. La ronda 9 y la ronda 10 la vamos a tejer con esos 9 puntos. Luego vamos a tejer la ronda número 11 realizando el patrón de un punto y una disminución. Y repites un punto y una disminución hasta terminar. Te van a quedar en total 6 puntos. Y para finalizar vas a tejer la ronda número 12 con esos mismos 6 puntos. Y ahí terminaríamos nuestra primera pieza de la segunda parte del cabello. Debes realizar otro exactamente igual, pero cuando cortes la hebra no olvides dejarla un poco larguita para que puedas coser a la primera parte, a los laterales de nuestra primera parte del cabello. Vamos a hacer ahora de color de hilo fucsia, del mismo hilo de la blusa y las medias. Vamos a realizar la parte de las coletas. Lo vamos a colocar alrededor de esta parte del cabello. ¿Listo? Vamos a hacer una pieza muy pequeñita. Yo ya aquí tengo una. Nos falta tejer la otra. Vamos a realizar 2 para cada coleta. Y la amarramos, la cosemos aquí en la base del cabello. ¿Listo? De esta forma. Vamos a realizarla. Es muy, muy facilita de realizar. Y también necesitaremos tejer 2 piezas. Vamos a hacerla con el hilo de color fucsia. Realizando primero que todo 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde la segunda cadena nos devolvemos realizando 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y voy a esconder esta hebra. 5, 6 y 7. Y listo, hemos terminado. Dejamos una hebrita larga para poder coser a la base de la segunda parte del cabello, las coletas. Y cortamos esta hebra que escondimos. Vamos a realizar 2, una para cada coleta. Vamos a dejar hasta aquí la parte del cabello. Ahora tenemos que realizar su vestido de hilo también negro. Vamos a comenzar con el vestido. Quiero mostrarte cómo es sujetado con alfileres antes de iniciar el vestido para que sepas en qué lugar coser cada pieza. Cuando ya hemos colocado la primera pieza del cabello, que la vamos a colocar 7 rondas encima del ojito y estirando esta pieza hasta el centro, esta partecita triangular, vamos a ubicar las orejas o los oídos unos puntos, 5 puntos después del ojito, debajo de también la parte donde está más elevada, donde hicimos punto alto. Allí debajo, como ya les indiqué, en forma puntiaguda. Y las coletitas las vamos a ubicar en la parte de arriba. Yo he dejado unas 5 rondas desde el bordo hasta atrás para coser y ubicar las coletitas con alfileres. De esa manera.
Las vamos a abrir con la mano, las vamos a acomodar dándoles la forma que más te guste. Si te gustan bien levantaditas o si te gustan más agachaditas, simplemente con la mano las ajustamos y las moldeamos. Ahora sí, sin más, ya podemos dejar con alfileres ubicada cada pieza para coser más adelante y vamos a iniciar con el vestido. Vamos a dar inicio con el vestido. Yo ya tengo el hilo negro y vamos a comenzar con una tira de cadenas. Y antes de comenzar las cadenas, dejaremos una hebrita larga para con ella coser la abertura de la espalda. Si deseas dejar el vestido de quitar y de poner, puedes conseguir un botoncito pequeñito que quepa o pase por en medio de los puntos para que podamos con un botoncito quitar y poner el vestido. Si no, hazlo como yo, dejando una hebra larguita y con ella coseremos la abertura más adelante, cuando ya se lo coloquemos a nuestra muñequita, a nuestra vampirina. Vamos a realizar 25 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena comenzaremos a trabajar un patrón de 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Nuestro vestido lo vamos a realizar en punto bajo. Y en esta primera fila vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento hasta terminar. En esta fila 2 vamos a realizar las aberturas para los brazos. Vamos a subir con una cadena, giramos y vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3. Realizamos 2 cadenas y saltamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el siguiente comenzamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realizamos 2 cadenas. Saltamos nuevamente 8 puntos y en el siguiente terminamos la fila realizando 3 puntos bajos. Terminada nuestra fila 2, ya podrás ver la abertura para las mangas, para los brazos. Vamos ahora a realizar la fila número 3, donde vamos a hacer aumentos para que nuestro vestido tenga un poco de más anchura. Giramos y vamos a realizar en esta fila 3 2 puntos y un aumento. Y lo vamos a repetir por toda la fila, incluyendo en las cadenas. ¿Listo? En las 2 cadenas que realizamos anteriores. 1, 2 y hacemos un aumento. Y así vamos a repetir hasta terminar. Nos quedarán en total 24 puntos. Vamos a realizar 2 filas de esos mismos 24 puntos. La fila número 4 y la fila número 5. Vamos a ir tejiendo los mismos 24 puntos. Así nos quedarán en total 24 puntos. Vamos a ir avanzando ya en esas rondas 4 y 5, tenemos 24 puntos. Pasamos ahora a la ronda número 6. En la ronda número 6 o fila número 6, ya ustedes saben que estamos trabajando en filas. Vamos a trabajar otro patrón de aumentos que va a ser 3 puntos y un aumento. Lo vamos a repetir hasta terminar la fila. 3 puntos y un aumento. Al terminar la fila te deben de quedar 30 puntos. Esos mismos 30 puntos los vamos a trabajar en la fila 7 y la fila 8. Vamos ahora en la ronda número 9 a trabajar el patrón de 4 puntos y un aumento. 1,
2, 3 y 4. Y realizamos un aumento. Lo vamos a repetir por toda la fila hasta terminar. Tendremos 36 puntos. Al terminar esta fila número 9, vamos a unir con punto deslizado en el primer punto para cerrar ya nuestro vestido y comenzar a trabajar en rondas. Desde la ronda número 10 comenzaremos a trabajar en rondas, trabajando los mismos 36 puntos que ya tenemos. Vamos a empezar desde esta ronda 10 y ya les indico cuántas rondas aproximadamente vamos a tejer para obtener el largo deseado de nuestro vestido. Vas a trabajar desde la ronda 10 hasta la ronda 18. En total 9 rondas de los mismos 36 puntos. Vamos a trabajar la última ronda, la ronda 19, realizando unos pequeños picos y ondas para que tenga un acabado mejor nuestro vestido. Vamos a realizar 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Realizaremos el sexto y en el número 6 vamos a realizar una puntada picot. Vamos a hacer dos cadenas al aire y en la base de las cadenas hacemos un punto deslizado. Y ahora repetimos este patrón por toda la ronda. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos el sexto y en el sexto hacemos dos cadenas y punto deslizado en la base de nuestras cadenas. Y continuamos. Repetimos este patrón por toda la ronda hasta terminarla. Así hemos terminado nuestro vestido. Vas a dejar una hebra larguita para esconder con la aguja lanera. Y ahora vamos con el hilo blanco, si tienes de preferencia de costura, no de tejer, de amigurumi, sino uno mucho más delgado que es el de coser. Vamos a realizar utilizando estos picos que acabamos de hacer, guiándonos por ellos desde aquí, desde cada pico hacia arriba, vamos a hacer hebras y hilos en dirección lineal hacia la parte de la blusa, donde termina el última o la primera ronda de la blusa. Vamos a hacer estas hileras y también en cuadros hacia los costados. Ya les indico y les muestro cuántas rondas vamos a dejar de separación entre las líneas. Vamos a hacerlo con hilo y aguja. Primero, mis chicas y mis chicos, empecé realizando las líneas verticales. Y comencé con el hilo blanco haciendo, guiándome, como les dije, por los picos que hicimos al final. Y voy subiendo el hilo cada 3 rondas. Voy subiendo el hilo cada 3 rondas, un hilo de una sola hebra. No lo puse doble, sino estoy trabajando una sola hebra de hilo. Y con la aguja de costura, la aguja normal. Cada 3 rondas voy subiendo. Y cuando llego aquí a la primera ronda que hice, paso a la siguiente. Miren, aquí ya hice una fila. Voy a pasar a la siguiente. El pico del otro está aquí. Desde aquí tengo que bajar. Ahorita les muestro cuando empecemos a hacer las líneas horizontales. También vamos a realizar una línea más en medio de los picos. ¿Listo? Cuando estemos trabajando los picos, las líneas en los picos, en medio de los dos, vamos a trabajar también una línea. Vamos a empezar a trabajar las líneas en medio de las que realizamos acostadas y vamos a hacerlo cada 3 rondas, igual como hicimos las anteriores.
Cuando tengas ya las líneas así atravesadas para que no nos quede en forma de cuadros, lo que vamos a hacer es sacar el hilo una ronda por encima donde quedó la hebra y la vamos a subir y volvemos a introducir donde está la aguja. Pasamos al siguiente, una ronda por encima, recuerda, cogemos la hebra y la jalamos, introducimos donde está la aguja o la hebra saliente. Y así nos va quedando un poco levantadas las otras para que no nos queden en forma de cuadros. Luego pasaremos a hacer las otras de arriba, las demás. Y así vamos con mucha calma realizando el bordado de nuestra vampirina. Luego quiero mostrarles cómo queda ya todo el vestido terminado con todo este bordado y también cómo vamos a hacerle las expresiones del rostro a nuestra vampirina, sus ojitos, su sonrisa, sus cejas y demás. Así ha quedado ya nuestro vestidito terminado. Si te das cuenta, es mucho mejor hacerle las puntaditas levantando las hebras para que no nos queden como cuadros, sino más bien como telarañas. Vamos ahora a realizar el bordado. Voy a coser todas las partes y ya les muestro cómo vamos a realizar el bordado del rostro y de los zapatos. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya para terminar y dar el último acabado, vamos a realizar una línea blanca de hilo blanco, una línea de hilo blanco a los costados de nuestros ojitos. Las cejas las vamos a ubicar tres rondas encima del ojo y abarcando dos o tres punticos hacia abajo, ¿listo? Y también una línea negra vamos a hacer encima del párpado donde comienza hasta donde termina, abarcando diagonal una ronda. La naricita he colocado tres veces, tres lineecitas de hilo en donde termina nuestro ojito. Y la boquita, una, dos, tres ronditas debajo de la nariz con una lineecita, una curva muy muy cortica de tres puntitos hacia un lado, listo, abarcando una sola rondita. Siempre este bordadito es el que hemos trabajado en nuestras muñequitas del canal. Ahí en el canal encuentran muchos donde les he hecho el bordado en una transmisión en vivo. Si se te dificulta un poquito, puedes ir y checar alguno de esos videos de las otras muñequitas. Es muy sencillo y lo puedes observar. Ya he cosido los moñitos, las moñitas en su lugar, como ya se los había indicado, en el lugar en que les mostré, las orejitas igual, le cosí su vestidito por detrás, mis chicas, por detrás, le hice la costura y se lo coloqué. La idea era que se viera un poquito la pierna celeste y en los zapatos simplemente vamos a realizar encima de la ronda donde hicimos disminución de media vareta, vamos a comenzar abarcando dos rondas, una X, y luego las dos rondas hacia arriba, otra X. Vamos a hacer dos X abarcando dos rondas cada una y pegadita una de la otra, en ambos zapatos con el hilo lila que utilizamos para la suela. Y así terminamos nuestra vampirina. Amplié un poquito más la cámara porque ya no me salía nuestra vampirina completa en cámara, así que omitan estas partes del trípode de la cámara y solo miremos la muñequita, ¿vale? Estamos ya terminándola, ya les dije cómo hacer el bordado del zapato, el bordado del vestido con el hilo, ya ustedes lo vieron cómo lo realizamos. Y por último quiero contarte que eché un poquito de rubor debajo de sus ojitos y en su nariz. Y así termina nuestra vampirina para estas fechas especiales de octubre. Así que te dejo este patrón aquí en el canal guardadito para todas las veces que desees volver a realizarla. Espero que lo hayas disfrutado y que tengas una vampirina preciosa en tu casa para obsequiar. Sé que les va a encantar porque es un diseño muy muy lindo y yo he quedado muy satisfecha con el resultado y espero que tú también. En los comentarios escríbeme qué te pareció, cómo te quedó y por favor etiquétame en la fotico para mirar
tu resultado también y escríbeme si volverías a realizar a tu vampirina. Así que nos vemos en el siguiente tutorial, en estos tutoriales navideños que estamos tejiendo, y continuaremos con más muñecas más adelante. Un besito, un abrazo fuerte y gracias por todo tu apoyo y por todas tus palabras de cariño que me dejan siempre en los comentarios. Besitos, bye bye, nos vemos en el siguiente tutorial.